continue. ¿Quieres te tomo fotos? Bien, grupo. Esta parte de la ciudad es el área religiosa administrativa. Por eso podemos ver templos. La gente no vivía aquí. La gente no vive dentro ni sobre los templos. Hay un área residencial para vivir, que es toda la parte norte. Necesitaríamos un día para recorrerla, pero no es enorme detrás de este servicio. Pero estamos en la parte más fotogénica del lugar, los templos, la plaza principal de la ciudad. Pero si ustedes hubieran venido hace 100 años, no hubieran visto esto. Estaba debajo de la tierra, de los árboles, ¿sí? Montalbán estaba casi completamente destruido. No solamente por el tiempo, porque tiene 2.500 años. Sí, esta es la parte religiosa administrativa porque hay templos y cada templo era para una deidad diferente, pero todos los templos están clasificados con las letras del alfabeto porque la arqueología no puede inventar ni tampoco decir. Ese era el templo del dios Cocijo, si no lo saben no lo pueden decir. Entonces todos los edificios están clasificados A, B, todo el abecedario y números romanos. Por ejemplo, el templo de allá se llama la plataforma sur, que es desde el sur, y este se llama la plataforma norte, y este es el templo más alto de la ciudad. También es incorrecto llamarles pirámides, no se llaman pirámides. Los arqueólogos nos enseñaron a decir pirámides, pero ahora ya nos están corrigiendo que por favor no se diga pirámide, porque pirámides nada más hay en el Cairo, ¿sí? En Egipto. Esta es una pirámide, pero estas no son Egipto. Por la razón
Templo del Sol, el templo de acuerdo, y ahí está el like smoke orange inside the lake that is green and it's delicious. The name of the tree and fruit, Zapote. Mixteco, mixly means clouds. So Mixtecos are the people from the city of the clouds. And the mix is now live to the northwest of the state. And the Zapotec around our city. Okay? And the Olmes came from the Gold. Came from the Yermos. They were. Around the mountain, they plant.